¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Cabina Virtual. Yo soy Nino Press y hoy estoy complacido porque tengo en el estudio a un amigo, un profesional, un doctor, músico, Simón Loaiza. ¿Cómo estás, Simón? Excelente, Nino. Gracias por la invitación a tu programa, ahora en esta faceta nueva de tu vida como moderador. Yo dije que un día iba a estar al lado, pues, yo entrevistándote, porque quien no lo sabe, yo soy productor de Simón, de sus programas de televisión y todo eso, siempre he estado detrás de la cámara. Suena raro. Y bueno, el hombre... Siempre ha estado por detrás, eso suena raro. Sí, eso suena raro, chinazo. Bueno, entonces, el hombre me lleva una morena en lo que se respecta a dominio de las cámaras y todo eso, pues, ya el hombre es una estrella. Gracias a ti, hermano, gracias a ti. Bueno, quien no conoce a Simón, que dudo todavía quien no conozca a Simón acá en el estado de Monagas, es un famoso médico esteticista, medicina facial corporal y ortomolecular, dice tu Instagram. Explícame un poco qué es ortomolecular, que es la palabra que tal vez la gente dice, ¿qué es ortomolecular? ¿Es sobre el orto? ¿Trata de ver con el orto? No, ¿verdad? No. Para nada. Aunque... Vamos a entrar un poquito en detalle. Si supieras que sí hay cosas que tienen que ver, sí, con ese señor se, de ahí. Se puede alargar y se complica. Hermano, la medicina es sumamente amplia y te estudia obviamente todas las partes del cuerpo humano. Y una de los sitios de aplicaciones de ciertas terapias es vía rectal. Y a veces la gente, de primero, a mí me costaba mucho, como yo decía a los pacientes, oye, mira, vamos a introducir, por ejemplo, la ozonoterapia, que es un gas por una manguerita que vaya por el recto. Entonces, oye, es impactante, pero eso tiene su explicación, porque cuando tú tomas un fármaco, el fármaco tiene que ir a tu torrente sanguíneo, después que pasa por el torrente sanguíneo es que puede ir a los ciertos órganos. En cambio, cuando lo pones por la manguerita, él de una vez es absorbido por el plexo hemorroidal, que son unas venitas que uno tiene por ahí, y va directamente a todos lados. Entonces ves que todo tiene que, sí tiene que ver. La parte ortomolecular es realmente lo que tiene que ver con la sueroterapia, con las vitaminas, minerales y sales que uno puede introducir por el torrente sanguíneo para hacer un efecto. Lo que pasa es que la palabra es un poquito rara, tiene varias maneras de traducirla y varias maneras de escribirla, pero ortomolecular viene de fluidoterapia o de sueroterapia. Ok, Simón, comencemos entonces. Salud. Salud, hermano. Nada, a tomar. Vamos a comenzar, Simón. Aquí yo tiendo a hacer un viaje desde la infancia hasta quién eres hoy y hasta quién serás luego, en unos 5 o 10 años. Amén. Vamos a tirar esas flechas allí también. Simón, el niño Simón, ¿qué hacía? ¿Por qué ha llegado a ser quien es hoy? ¿Ha cumplido todas sus metas? ¿Se ha truncado a alguna meta en el camino? ¿Has tenido que tomar otro rumbo de lo que quería hacer cuando niño? ¿Cómo era Simón niño? ¿De dónde viene? No, mira, es súper interesante. Yo de niño me crié básicamente con mis abuelos porque mis padres estaban estudiando medicina. Okay. Entonces, oye, el que ha tenido un familiar que es médico sabe que es una carrera de mucho sacrificio. Anteriormente más, para nadie es un secreto que, por ejemplo, aquí en Maturín, en el estado Monagas, no había, ahora sí hay, a través de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y se puede estudiar medicina acá, ya la U está trayendo la facultad, hay posgrados acá, pero en aquellos tiempos no, inclusive. Hubo un tiempo que, de ahí viene la historia familiar mía, que la carrera como tal o las universidades la cerraron para la época de Pérez Jiménez, mi abuelo se tuvo que ir a España, y en España estudió medicina, conocí a mi abuela, nació mi papá por allá, lo trajo de nuevo para acá. ¿Para qué lo trajiste, abuelo? Bueno, lo trajo de nuevo para acá, se crió acá y mi papá quiso seguir los pasos de su papá, fue a a Ciudad Bolívar en su momento a estudiar medicina, después se fue a Puerto La Cruz, valga la redundancia, y bueno, ahí también estudió mi mamá, se casaron y bueno, nazco yo. Obviamente nací en una familia de puro médico, respiraba medicina y decidí estudiar desde muy temprana edad, ya yo sabía que yo quería ser médico. ¿Tu abuelo también fue médico? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Se llamaba Amado Alberto Carmona, es bastante conocido en Maturín Viejo, porque realmente yo me he dado cuenta, Nino, que ahorita podemos hablar de un Maturín Viejo, de los viejos, y un Maturín Joven, donde nosotros formamos parte ahorita, una sociedad, sí, civil joven y una sociedad civil vieja. Tú te hablas con cualquiera persona que sea mayor de 50 años y tú le hablas de mi abuelo y fue un pilar
de la medicina en el estado Monagas. Inclusive el hospital de Temblador no tiene nombre, pero en muchas oportunidades se hizo el llamado y el contacto para ponerle el nombre de mi abuelo. Todavía no hemos logrado materializar ese sueño, es una de las cosas que tengo pendiente ahí. Y cuando yo era chiquito, sí, era muy tremendo, era muy inquieto, siempre me gustó la música, siempre me gustó la actuación, siempre me gustó el canto, y por eso ya cuando me hice hombre, todavía estoy creciendo, pues. Tú sabes, cuando uno quiere ir sacando esas cosas. Cuando sabías qué ibas a hacer, oye, voy a ser hombre. Eso es complicado. Ahorita los muchachos tampoco saben. Sí. Simón, quiere decir que contigo sí se cumplió esto de Simón el gran varón. No, cuando al crezca, contrario. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Estudiaste de medicina. Bueno, en parte. Hasta ahí vamos. Hasta ahí sí se cumplió. Ahí vamos bien. Lo demás, el que me conoce sabe que no. El que no me conoce lo puede pensar, inclusive, sí, porque verá. Yo me arreglo y en la parte estética uno siempre tiene que estar cuidándose, claro. Más, y eso hace que la gente también diga, oye, de repente el chamo tiene la semilla. Y a mí me conté, no me da pena que claro, me lo han claro. dicho en una que otra oportunidad, pero bueno, o sea. Es normal. Entonces Simón fue creciendo, empezó, le gustó pues esto de la medicina, comenzaste a estudiar. ¿Dónde estudiaste, Simón? Yo estudié aquí, particularmente, mi bachillerato lo hice en el Iznardi. En el Iznardi yo tenía un grupito de rock, nos reuníamos en la casa, echábamos bromas. ¿Cómo se llamaba? No tenía nombre. Y la verdad es que en este momento no me acuerdo cómo nosotros le pusimos, porque era una cosa muchacho y siempre hicimos la... Y te soy sincero, yo era el más malo para todo. Yo era como Kiko. Kiko veía el chavo jugando y yo iba a buscar la guitarra y tal, y tengo una colección de guitarras gigantescas. Y ¿estudiaste música, algún instrumento? Sí, estuve en la escuela de música del estado Monagas, estuve con el profesor Cantor, estuve 2 años estudiando teoría de solfeo, intenté también con la guitarra clásica. Lo que pasa es que cuando tú eres joven y tú quieres tocar o cantar, buscas lo popular, si está sonando Maná, quieres escuchar Maná y tal. Y entonces cuando llegas a la escuela de música, que te empiezan a enseñar teoría y solfeo, que te empiezan a hablar de canciones viejas, que te quieren poner a tocar con Padre Pancho en el 4, eso de repente choca y muchos abandonan la carrera. Pero sí logré estudiar 2 años de teoría y solfeo y eso me dieron unas bases musicales. Y bueno, ¿Qué quieres que te diga? Después de eso me fui para la Universidad de Oriente. Mi mamá siempre, mamá gallina, me dijo, no, me veía muy pequeño. En el puerto, ¿no? Empecé aquí, porque como me gradué del liceo relativamente joven, de 16, 17 años, ella dijo, no me quería mandar menor de edad de una vez. Entonces, ¿pero sí se estudiaba medicina en eso? No, hice el básico de ingeniería agronómica, okay. Que era básicamente el mismo básico de medicina. Después hice una equivalencia, okay, me faltaron unas materias. Pedí el traslado y fue que pude radicarme en la Universidad de Oriente, y gracias a Dios que lo hice así, porque el básico de medicina en la UDO es peluísimo, todavía estuviese estudiando. O sea, llegó Simón a Puerto La Cruz, tenía familia allá, llegaste solo, alquilaste un apartamento, comenzó el desastre. Simón, ¿a qué edad? ¿Solo por allá? No, en las primeras de cambio estuve bajo la tutela de un tío mío que también es médico, porque eso no, tampoco te lo conté, de la familia mío, de los hijos de mi abuelo. Mi papá estudió medicina, de los hijos de mi otro abuelo por el otro lado, prácticamente mi mamá y mía y mi tía estudió medicina, entonces es una familia puro médico. Simón, ustedes agarran un edificio y hacen una clínica a toda tu familia. De hecho, esa es la idea, ¿sí? De hecho, esa era la idea. Lo que pasa es que, bueno, mi tío migró, inclusive ahorita yo retomé su proyecto en la casa de él en Puerto La Cruz. Yo estoy equipando una clínica ya con la visión de futuro de que él venga próximamente. Excelente. A ejercer acá, ya estamos en eso. Pero sí. En Puerto La Cruz la cosa era muy difícil, Nino. Era muy, muy, muy difícil, porque obviamente tú tienes esa libertad que no tenías, no tienes la... En las primeras cambios, como te digo, vivía con mi tío. Pero hubo un momento que tú sabes que el muerto a los 5 días apesta. Claro. Entonces, claro. Oye, mi tío ahorita yo lo adoro, él me adora, pero en ese momento no era el muchacho que soy ahorita, no era el hombre que soy ahorita. ¿Tenía era un muchacho hijos inmaduro. También? Él tenía muchos, él tenía 4 hijos. Era así como la oveja negra, no se junten con Simón, porque... Más o menos. Yo recuerdo clarito... Ese rockero, ese chavo. Así tal cual. En ese momento estaban las camisas sin mangas de moda. Yo me acuerdo que yo me aparecí... Nunca me hice tatuajes, de hecho, a los
30 y pico que tengo ahorita no me he hecho tatuajes, pero sí me lo quería hacer. ¿Y una micropigmentación? Me hice, me puse uno con Hanna y yo llegué con esa, con la camisa sin manga, con un tatuaje, me acuerdo que me puse el caballo Mortal Kombat como de este tamaño gigantesco y ese hombre se iba a morir. Pues ahora como yo le digo a tu mamá que tú te tatuaste, muchacho, el carrito. Yo, no, tío, tranquilo, esto es temporal, es con Hanna. Y bueno, y se les pasó. Soy rockero por 6 meses, nada más. Por unos días. ¿Te graduaste en qué año? ¿Y empezaste a ejercer cómo? Bueno, también, yo tengo de graduado médico como unos 10 años más o menos. Calculamos entre 7 y 10 años más o menos. Sí te puedo decir que empecé en la UDO como el 2000, como el 99, como te digo, empecé aquí como en el 99, en el 2000, y me eché en la carrera de medicina como 8 o 9 años. La carrera de medicina son 7 años. El mejor en el sitio, por lo general los hace en 8. Yo me eché 2 añitos más, no es mucho. Ese es el promedio que se echó papá, que se echó mamá, que se echó mi tío, que se echaron todos. Y luego siguen estudiando, ¿no? Por supuesto, después viene el año de rural, después vienen los 2 años de especialización o los 3 años, depende de la carrera que hagas. Yo, gracias a Dios, he logrado hacer hasta maestrías en varias áreas. Tengo maestría en láser, tengo maestría en medicina regenerativa, que es esa parte que estaba hablando de la ortomolecular, y todos los días estamos estudiando y todos los días estamos aprendiendo nuevo. Ahorita estamos en seminarios online, también capacito a otros médicos, doy clases y ese tipo de cuestiones. El médico nunca deja de estudiar. Simón, ¿tú tienes tiempo, chamo? Duermo poco, pero sí, siempre hay momentos de hacer la cuestión. A veces se me invierten los horarios bárbaros, a veces se me invierten que trabajo muy tarde hasta las 5 de la mañana y entonces después tengo que dormir en la mañana y se me voltea la cuestión y ya a las 2 entro a la consulta, y cuando trabajaba en la pública era peor, pero bueno, así estábamos. A eso vamos, Simón. La vida del médico actualmente es un tanto complicada. Te conozco y a veces hablamos y me dices, no, estoy en la guardia del hospital y luego voy a la clínica y luego esto, luego aquello. O sea, son todos los médicos que hacen esto, que tienen sí, guardias en el hospital. Por supuesto. Lo que pasa es que realmente voy a sonar un poco tosco. Hay médicos que tienen vocación y hay médicos que no tienen vocación. Hay médicos que le dedican su vida al hospital, pero tú eres libre de escogerlo. O sea, sabes que los salarios son peupérrimos. Y bueno, ¿puedo hablar de números? Claro. El sueldo de un médico quincenal ahorita son $3. Entonces, ¿qué tú haces con $3? Pero tienes muchos beneficios porque tú haces. En cualquier hospital. Ese es el sueldo. Y el médico tiene su sueldo de residente, su sueldo de rural, su sueldo de especialista 1, especialista 2, especialista 3, salud pública 1, salud pública 2. Son los escalafones que uno tiene, las rayitas militares que uno se va ganando. Cuando tienes el posgrado, cuando tienes otra especialidad, cuando eres el jefe del servicio, cuando tienes el jefe del hospital, y es el que más gana. Y sobre todo, tienes mucha responsabilidad para lo poco que realmente devenga. Pero tienes otros beneficios, porque puedes ayudar a tu familia, puedes ayudar a la colectividad. Si de repente tú te enfermas, si de repente tú tienes un problema, es más fácil para uno que está metido aquí poder ayudarte igual. ¿Qué puede hacer un doctor de medicina estética y especialización en ortomolecular en el hospital, por ejemplo? El hospital tiene el posgrado de cirugía plástica y maxilofacial, tiene el posgrado de otorrinolaringología. Lo que pasa es que hay partes funcionales y hay partes estéticas. ¿A quién atienden? Por ejemplo, la parte estética, netamente, valga la redundancia, es estética. Por ejemplo, tú tuviste un accidente, tuviste la complicación, se te hizo la parte reconstructiva, te acomodaron la nariz, el maxilofacial te acomodó tu rasgo, y viene la parte de nosotros que es que no te quede una secuela, por ejemplo, unos quemados, que ya se resolvió el problema, uno puede atenderlo para que no quede cicatriz y eso no sea una limitante en la sociedad para que no te estén sacando. Pero es que la parte estética es un poquitico, es una piedra angular. Claro. O sea, es una arista, perdón. Lo que pasa es que todos lo vemos desde el punto de vista estético. En el ministerio, aquí al lado de la panadería Angie, está ahí el Mariología. Y yo he dejado ahí varias veces el proyecto y lo he metido para que en el hospital, actualmente hay cirugía, como te digo, hay unos hospitales que tienen posgrado de cirugía plástica y hay otros que tienen servicio de cirugía plástica, pero yo quiero formar o fundamentar el servicio de medicina regenerativa y antienvejecimiento. ¿Por qué? Porque si yo no,
O sea, el servicio de medicina regenerativa y antienvejecimiento va a liberar los otros grandes servicios. Aunque tú no lo creas y no lo visualices ahorita en las primeras de cambio, si yo, como médico, empiezo a hacerte que tú comas mejor, no es para que no estés gordo, no es para que no te veas gordo, es para que no te dé diabetes. Claro. Para que no te dé obesidad, para que no te dé dislipidemia, que eso te puede llevar hasta un infarto. Entonces eso no lo hemos querido, no lo hemos querido ver de una vez. Entonces somos muy resolutivos en la medicina y somos menos preventivos. Entonces necesitamos meterle más prevención, más base para evitar eso. Y como te digo, pues yo puedo resolver muchos servicios. Yo puse un post hace poquito y decía, mira, yo no estoy buscando protagonismo, pero yo tengo rato diciendo que plasma rico de pacientes sanos te pueden ayudar con el coronavirus, ortomolecular, que son las vitaminas C a concentraciones altas, te va a ayudar a mejorar tu sistema inmune y eso va a prevenir el coronavirus. Entonces, si me hubiesen parado, estuve leyendo algo de las células madres en México, que las células madres de los pacientes ya que ya pasaron el coronavirus. Eso es con el plasma. Eso es con, sí, el plasma. Es con plasma, el plasma fresco de pacientes que ya sobrevivieron al coronavirus. Sacas el plasma. Hay una película que se llama Virus, que creo que casi todo el mundo, cuando empezó el coronavirus, valga la redundancia, la vio. Para asustarse mal, pues. Que en ninguna parte de la película acapararon el papel toalé, en ninguna parte de la película acabaron con la gasolina. ¿Qué es lo que pasa? Que el paciente que tiene la inmunidad, que se ganó la inmunidad con el suero del plasma de ese paciente, se hacen las vacunas, se hacen los antídotos, y es lo que inyectan en la película para dar la resolución al sistema. Y nosotros sí lo hacemos. Lo que pasa es que siempre confunden las células madre con el plasma rico en plaquetas. Las células madre siempre van de la mano con el plasma rico en plaquetas, pero el plasma rico en plaquetas puede ir por su lado. Okay. Las células madre se obtienen de otro sitio distinto, de la médula ósea, y el plasma rico en plaquetas está en tu sangre. Pero tiene unos factores de crecimiento que puede hacer que tu sistema inmune mejore, y de hecho lo está haciendo. Pero también hay estudios de células madre del propio paciente, que tú se las sacas, las potencias, se las vuelves a inyectar y él puede subsanar la enfermedad. Ok, Simón, estamos muy formales, ¿vale? Vamos a tomar un trago. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado, ejemplo, en el hospital? Ejemplo, ¿has atendido un parto? No, partos muchísimos. Cuando yo fui rural, de hecho, yo pensaba que yo iba a ser ginecólogo, porque yo cuando estaba en la carrera, a nosotros nos dan una lista de cuántas cosas tú tienes que hacer. Y en el hospital me daban una lista de 15 partos tenía que atender. Atendí 60 en la rotación. Mis amigos no querían atenderlo, yo los agarraba, yo los parteaba y ellos se los anotaban. Me gustaba mucho la ginecobstetricia. De hecho, cuando estuve de residente con el ginecólogo de guardia o regente, era muy amigo mío, el doctor Loreto, y nosotros, oye, siempre lo llamaba y siempre le preguntaba, y una cesárea méteme, y un parto méteme, y estaba metido en eso. Lo más loco que me ha pasado, o sea, en la medicina, cuando tú crees que lo has visto todo, llega una paciente tocándote la puerta y te dice, hola doctora. A mí una vez, una paciente me llegó a decirme que ella tenía, o sea, que su esposo era un chino que había venido por estas transnacionales y estas cuestiones, y ella le había sido, pero esto, claro, no digo nombres porque hay una cosa que llamamos el secreto médico, que es que eso queda entre el consultorio, pero si es algo que llama a la reflexión. La muchacha le fue infiel al señor, y en la cultura occidental, para que ella la pudiera perdonar, tenía que cortarse un dedo. O sea, la paciente llegó a mi consultorio buscando que yo le cortara un dedo. O sea, ¿para llevárselo al chino? Para que el chino lo entregara, no sé, un ritual, qué sé yo. Yo le dije, bueno, eso tiene que ser, si consigues a alguien que lo haga, tiene que ser cirugía de la mano, porque eso no es tan fácil como que cortarme un dedo así, o sea. Pero, como te digo, he visto cualquier cantidad de cosas. Cualquier cantidad de casos. ¿No te ha llegado alguien preguntando, mira, no hace la operación de cambio de sexo? Por supuesto, porque para nadie es un secreto que yo también hago aumento de rejuvenecimiento vaginal, pongo las totonitas bonitas, los penes también los ponemos más grandes, los elongamos, le ganamos... Escuchen, chicas. No, y los chicos también, ya no es un trauma. O sea, si tú sientes que no tienes la misma función sexual, que ya no tienes la misma potencia de la erección, busca ayuda. O sea, ¿qué vas a hacer? También, si van perdiendo la también la fuerza, se le ayuda. Todo eso lo tratamos.
y también lo engrosamos más y lo ponemos más, y se pone más largo. ¿Cómo ha ido esa evolución en Monagas? ¿Hay mucho movimiento de eso? Yo tengo una casuística bastante formal y de verdad sí, se ha perdido el miedo, se ha perdido el tabú y cada día más los hombres se acercan a la consulta para resolver su problema, porque es un problema tal cual como otro, como la diabetes, como cualquiera. Lo que pasa es que si tú no tratas esto a tiempo, psicológicamente te va a afectar y tu calidad de vida se va a disminuir. Imagínate que es que tengas 25 años, 30 años y tengas una disfunción eréctil que no le puedes responder a tu pareja. Entonces, oye, muchachos, si están escuchando y tienen este problema, acudan que todo tiene solución. En la vida ahorita todo tiene solución. Confidencialidad. Okay. Claro, por supuesto. No le voy a enseñar su foto a nadie, tranquilo. Simón, vamos con la primera sección de este programa. 5 cosas que nadie sabe de... La primera, ¿cuál sería? 5 cosas que nadie sabe, Simón. Una. Berro, me agarraste fuera de barra. Es que básicamente yo soy bastante transparente. Publico casi todo. Sin embargo, a veces hay gente que me dice, oye, yo te reconozco más como la parte médica. No sabía que cantabas, no sabía que tenías por lo menos. Básicamente el choque más raro y es cuando están leyendo que soy cantante. Otra cosa que poca gente sabe es que soy escritor. Y la tercera, que doy clase. Las clases. La cuarta. Que me criaron mis abuelos y no mis padres. Hasta que tuve, básicamente, que fui ya muchacho 12 años, que fue que ellos volvieron al estado Monagas. ¿Y la quinta? Que soy más simpático de lo que creen. Todo el mundo cree que soy obstinado. Y cocina muy bien, Simón. Ah, sí, también. Ah, la quinta. También, Simón es un excelente chef, vale. No, hago por eso. Y trato de estudiar qué es lo que me gusta y a veces también sin ánimo de sonar petulante es lo que veo la diferencia en lo que está pasando ahorita en la actualidad, que la gente quiere meterse a brujo sin conocer la hierba. Y entonces, como lo publiqué hoy o ayer, mira, si tú tienes un cuerpo definido y tú vas para el gimnasio todos los días y te funciona una dieta, chévere, pero no te empieces a poner que eres coach, que eres asesor nutricional. Hermano, vaya por una universidad, haga curso, estudia, aprenda para poder cobrar por eso, pues. Vamos con eso. La evolución de Simón Loaiza al ser un doctor de consultorio a ser una persona conocida en los medios de comunicación, televisión, redes sociales, conferencista. ¿Qué te llevó a dar ese paso, Simón? ¿Y cuál fue el plus que te ha llevado a hacer conferencias hasta el nivel internacional, a escribir libros? ¿Pensaba Simón que iba a hacer todo esto y en tan corto tiempo? Porque es un corto tiempo. Sí, realmente, mucho de eso te lo debo a ti. Te lo he dicho muchas veces, que estoy súper feliz contigo, agradecido. Él sabe lo que le cuesta a uno las cuestiones y ya lo está viendo en carne propia porque está del otro lado. A veces arranca, a veces empieza de nuevo, a veces disculpa, corta, pega, tal. Y bueno, es una evolución en mucho. Y no voy a decir que mucho, todo lo aprendí de ti, porque básicamente... Y ya ahorita con Milano, por ejemplo, en la parte musical, ya tengo otro idioma, porque básicamente esto es un idioma. Vamos a hablar de ahora por las redes sociales. ¿Cómo aprendiste tú a redes sociales? Movida? Redes sociales y marketing lo aprendí en Yates University. Me faculté, estudiaste profesionalmente. Me metí en mi curso online. Lo que pasa es que mucha gente le tiene miedo al sistema online. Primero porque hay universidades que no son reconocidas, pero ahorita tú te metes en Fundaúd y está online. Todas las escuelas de nuestro chamo están online ahorita. Estoy súper preocupado por eso porque quiero que esto termine, esta pesadilla termine, para que mi hija vaya para el colegio y se divierta y interactúe con otros muchachos. Me tiene muy preocupado eso. Pero sí, la parte de mercadotecnia, de redes sociales, la estudié formalmente. Y el que la estudió formalmente se da cuenta que lo que aplica en Venezuela no es lo mismo que aplica en otros países, porque esto es una economía completamente distinta a lo que funciona en otros lados. Pero de lo que estudiaste, aplicaste en tus redes sociales. Sí, de hecho. Tú me hacías una pregunta que es que, oye, sí, lo veo en corto plazo, ¿cómo me incentivé a la televisión? Con una prima mía que es hija de este tío con el que yo vivía, que ella, inclusive, ella se graduó de ingeniero industrial. No tiene nada que ver con la televisión. Después se dedicó a la parte de repostería. Después se hizo chef. Y haciéndose chef,
se dio cuenta que quería hacer un programa de televisión y hizo un programa de televisión en Oasis Televisión, canal para el turismo, que nosotros tuvimos mucho tiempo transmitiendo por ahí también, en Puerto La Cruz y en Lechería. Y ella, de repente, yo veía los programas de ella en la cocina de su casa y de repente decía, conchale, es que la torta no me levantó porque tengo la regla. O de repente pasaba el gato por allá atrás y yo decía... ¿Será verdad eso, Simón? Que una torta no levanta porque... Yo no creo. No creo. Lo cierto es que lo que sí yo dije es que yo puedo hacer algo mejor que eso. Y esta chama, y yo iba para el centro comercial con ella y la gente... Oriana, eres tú la de la televisión, dame la receta y no sé qué. Y yo dije, yo también lo quiero. Y ahí fue cuando toqué las puertas de Mona de Audición. Estaba Guatarama. Y Guatarama me dijo, ¿tú sabes algo de televisión? No, nada. ¿Y tú quieres hacer televisión? Sí, pero te tengo el hombre, se llama Nino Pre, anda con él. Y ahí fue que nació la cuestión. Y nos fue bastante bien, yo lo disfruté bastante. Salud y belleza integral, ¿no? Está en pausa. O sea, lo tenemos pausado, pero tenemos que retomarlo. ¿Te acuerdas? Empezamos en casa de mi abuela, grabamos en casa de mi abuela, después nos fuimos para el estudio, después nos fuimos para el consultorio, después regresamos para el estudio. Bueno, en después fin. Grabamos en Los Roques, Morrocoy, Punta Cana, o sea, no paramos. No paramos nosotros. Partíamos por todos lados y la disfrutamos. Fue una parte de mi vida que yo la disfruté y fue cuando me empecé a dar a conocer y me ayudó muchísimo. Y un día tenía muchos amigos cantantes y yo veía que no cantaban una papa. Y yo decía, chamo, yo canto mejor que este pana. Y bueno, lo que pasa es que ya uno aprende y hay cosas y te pueden poner en contexto, te pueden sacar de contexto. A veces la gente está afinada pero no está entonada. Ya vamos con la música. Simón, esto de la fama, porque creaste una fama. Tal vez fue lo que no pensaste. Tú pensaste en profesionalizarte y hacer más visible tu carrera y lo que haces, pues, pero uno crea una fama. ¿Te ha llevado a mal esta fama? Mira, Simón, que te empiezan a molestar más las chicas o... No veo todavía como la fama, me falta muchísimo para poder decir que llegó la fama, pero sí estoy creando o consolidando una marca. Lo que pasa es que... tiene matices, entonces tengo una marca como médico, tengo una marca como escritor, tengo una marca como profesor y tengo una marca como cantante. Entonces, claro, unas están más maduras que otras, unas ya han evolucionado, otras sí ya. Por ejemplo, donde yo te pudiera decir que sí tengo fama, que es donde nadie sabe, es en la parte médica. Yo tengo, ¿cómo te digo? Modestia aparte, tengo muy buena credibilidad en una de las ramas de la medicina que no ha estudiado mucha gente, porque la gente, la medicina es demasiado grande, o sea, es como, tiene como arena o granos de arena ahí en el mar, por ejemplo, o en la playa. Yo agarré un solo granito de eso y me especialicé, que son en los hilos de dermosustentación, y yo soy escritor, escribí libros de dermosustentación y la gente estudia por los libros que yo escribí. Entonces, pero eso no lo sabe todo el mundo y eso no es algo que lo maneje todo el mundo. Pero en el mundo médico sí tengo mucho respeto por eso. Entonces, Simón, eres el médico de las mises. Te buscan las chicas. Sí, y de hecho, eso me llevó a conocer a mi pareja y me llevó a tener a mi hija y una cosa con otra. Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto? Lo que pasa es que, como estaba en ese mundo del modelaje, conocí a la bella Karina Pereira, que era la en ese momento la encargada de Giselle Maturín, que es una agencia, una prestigiosa agencia de... Embaucaste a Karina, vale. Quedaste el gancho. Sociedad con Giselle Reyes, y entonces, no, yo vi esa Katira, tiene que ser recuerdo, mi esposa, Simón, la mamá, recuerdo, Simón, estábamos haciendo un programa de televisión y te invité. No, fuimos a una obra de teatro. Exactamente. Te pusieron a Karina a hacer ejercicio, hermano. Hacer ejercicio. Y quedaste ahí como flechado. Y de ahí empezó todo. Ahí le invité, pero no me costaba. No, y en ese momento Karina tenía hasta gente. Entonces tenía que anotarme ahí en la lista, sí, para poder sacarla a pasear. Imagínate, vale. Simón. No, y bueno. Quedé con Karina porque esa pobre muchacha no tuve que llevarla a salir para que me diera el primer beso. Tuve que salir con ella como 3 meses. Es de la chapaja la antigua, no, entonces. Y eso era cena y cena y cena, muchacho. Ya tenía el bolsillo de sangre. Yo dije, tengo que casarme con esta mujer. Esos reales tengo que recuperarlos. No, ¿están recuperados ya? Ya están recuperados. Sí, ya tengo muchachos. Ya la muchacha está grande. Simón, hablando de estética, nómbrame
cinco mujeres super operadas en Venezuela. Que tú digas que alguien no detalle, esta es super operada, esta también. Vanessa Goncalves. Vanessa Goncalves tuvo, que fue candidata al Miss Venezuela, no me acuerdo en qué año. Ella, que es odontóloga, por cierto, tuvo un cambio radical. O sea, radical, radical, radical. Todo el mundo piensa en las primeras de cambio que es fitness, pero realmente son lipomarcaciones que se hacen, son detallitos por aquí, detallitos por allá, y la lograron colocar súper, súper bien. La última Estefanía, que no fue Fernández, se me fue el nombre de la penúltima a mí, que es la que se hizo muy famosa porque tenía mucho estilo. La Puerto La Cruz, la morena. La morena del traje de baño, que Pocahontas. Siempre salía, que era Pocahontas. Esa muchacha salió de un programa que se llama Te Toco a Ti, que lo hace un amigo mío, muy buen amigo mío, cirujano maxilofacial, Juan Cabello, y él le hizo un recorte de mentón, tenía el mentón muy grande, le acomodaron todos los dientes, le hicieron mil cosas y la transformaron del cielo a la tierra. Y hace muchísimas, muchísimas. Norky Batista, por ejemplo, se hizo una marcación, Froilán le acaba de hacer la nariz, miles, miles, miles. ¿Alguien de la política? La verdad es que de la política venezolana como tal, en este momento no me viene ninguna que te pueda decir, porque básicamente ellas tratan más bien de manejarse bajo perfil, y las cirugías estéticas son bastante costosas y no levantar muchas sospechas por ahí. Ok. ¿Y hombres? Bueno. Actores, que tú digas, mira. La transformación más grande que ha tenido es Jenner, el de la Kardashian, por ejemplo, que fue transgénero y bueno. Obviamente cambio de sexo, o sea, es la transformación más notoria y más icónica que tenemos en los últimos 5 años. Eso, el cambio de sexo, es algo, diría yo, complicado. En Venezuela yo creo que estamos todavía en pañales en ese sentido. Hermano, uno de los mejores del mundo está aquí en Maturín. Sí. Lo que pasa es que el doctor debe tener como 100 años ya. Sí. De apellido González, urólogo de acá. Él llegó a hacer acá 5 cambios de sexo perfecto. Ese doctor tuvo un ACV, estuvo en coma como, no sé, como 6 meses, sobrevivió y todavía anda por ahí. Lo único es que tú a veces agarras los pupilos y a veces los pupilos no salen tan buenos. Lo que pasa es que el cambio de sexo, y él lo dijo en una conferencia que vimos en el Luciano Junior con el aniversario del centro médico, y él lo dijo, y lo pueden buscar, eso tiene que estar en algún archivo virtual, que él aprendió a hacer esa cirugía por internet. Yo me quería como morir, pero el doctor lo dijo. Él dijo, yo vi la cirugía en internet y yo vi que son 5 cirugías urológicas, yo soy urólogo y hago las 5 cirugías, pero por separado. Entonces voy a hacer la primera cirugía, y creo que en eso fue un transexual que se llamaba La Cheli, si mal no recuerdo, y le hicieron el cambio de sexo aquí en Maturín, y de ahí él hizo 5, y a nivel mundial el registro que tiene desde el punto de vista estético y desde el punto de vista funcional, las mejores cirugías de cambio de sexo fue la que hizo ese doctor. Ahora, no sé qué tan bueno, y discúlpenme la sinceridad, fueron los pupilos, y sí, claro, absorbieron el conocimiento del maestro, porque eso es otra cosa. Siempre dicen que el alumno supera al maestro, será cuestión de ver. Simón, tú que estás en esto de la medicina, vamos a entrar un poco en ese tema de la homosexualidad y esas cosas. ¿Tú crees que hay algún tipo de hormonas o algún desorden que incentive este...? No, sí está aislado, sí está vinculado. Hay una teoría, hay varias teorías. Está la teoría, ¿cómo se llama? Funcional, que quiere decir que, o genética, que tú tienes una carga genética que te predispone. Y está la que uno llama, que es la del ambiente. A veces si te incitan, si la mamá empieza a vestirlo como mujer, si empieza a criarse como mujer, se salen los rasgos, pues. Eso es mucho debate, es un tema súper álgido. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. A ciencia cierta todavía no está comprobado. Por lo menos, una chica que he conocido casos, una chica que tiene un desbalance hormonal. Y creo que una de las hormonas masculinas, ¿cómo es que se llama? Sí, también puede ser que esté... Lo que pasa es que ve. Pero es que le hace crecer el vello público. Le hace crecer el vello, eso sí. ¿Qué le falta entonces? Decir, bueno, soy hombre, porque... ¿Qué hace en esos casos? Lo que pasa es que ve, el tema es muy complicado, porque como te digo, fenotípicamente es lo que tú ves, y genotípicamente son lo que tú tienes adentro, tu carga genética. Y eso pasa también con los transexuales, que estábamos hablando de los cambios de sexo. Ellos tienen que hacer un seguimiento de
5 años donde ellos realmente se identifiquen con el sexo opuesto. O sea, yo nací hombre, pero yo me veo como una mujer y yo me siento siempre como una mujer y yo me siento como una mujer. Entonces ahí es que debería el profesional acceder a hacer el cambio de sexo y lleva, como tú dices, una etapa de reemplazo hormonal. De repente, si es un hombre que pasa a mujer, tiene que ponerle, hacerle una feminización, ciertas hormonas para suavizarle la voz, ciertas hormonas. Entonces, igual pasa al revés con las mujeres que quieren colocarse, que quieren hacerse hombre. Si lo hacen, con el clítoris le hacen un pene, un falo que es pequeño, de repente no sabría llegar hasta la intimidad a ver si es suficiente como para penetrar a una mujer. Sin embargo, sí se hace. Pero comprobado científicamente están las dos teorías. Ahora, comprobadas como tal, no tenemos ninguna. Es la realidad de hoy en día. Simón, vamos a tomarnos un trago porque te voy a hacer una pregunta fuerte. Pregunta fuerte de la noche. No, vamos a hacer un ejercicio, Simón, ya que estamos hablando de esto. Ponte que llegue el fin del mundo, estamos cerca ya, dicen que estamos cerca, llegó el fin, quedó Simón y otra persona más. Y esa persona, un hombre, fue el que se hizo la última operación para los hombres poder quedar embarazados. ¿Qué harías tú por la raza humana? No, bueno, desde el punto de vista científico tengo que... Tienes que proceder. No, pero, pero eso es muy poco probable, porque puedas tener el cambio de sexo, pero no te van a estas alturas. Es imposible recrear la capacidad reproductiva de una mujer dentro de un hombre. Pero si pasa, Simón, no nos haces el favor a la raza humana. Es que es más fácil clonarlo. Es mucho más fácil clonarlo. Pero si estás tú en una isla desierta con esa persona, déjate, huevona, no te, te vas a poner inseminado, a clonarlo. Hipotéticamente, si llegara ese futuro y se le hace el cambio de sexo y el cambio de género y el cambio de interno, ya no hay ningún tipo de problema porque estuviéramos hablando de una mujer. Es una mujer. El problema viene cuando parece una mujer por fuera y por dentro todavía tiene los órganos de un hombre. ¿Qué es lo que pasó también con la mija, la española, que era completamente transgénero? Ya tenía vagina, pero no tenía útero, no tenía ovario. Y entonces las leyes españolas le dieron el cambio de género y lo ubican como una mujer, pero realmente genotípicamente no tiene la carga cromosómica que tienen las mujeres. Sigue siendo un hombre, aunque parezca una mujer. Eso es la parte natural. Lo demás ya son especulaciones y la opinión de la sociedad. ¿Entendieron? Están claros allí. Simón, vámonos con la música ya. Comenzamos ahora con la música. Viene el doctor Simón Loaiza. Vamos a su consultorio, lo encontramos ahí con su bata. Y entonces vamos a la discoteca en la noche y resulta que suena un tema y nos dicen, eso es de Simón Loaiza. ¿Cuál? Vale, el doctor. Es raro. O sea, y choca. Tú dices, ¿qué pasó allí? O sea, y choca. O sea, ¿qué te dio esa fuerza de decir, mira, voy a hacer las cosas que me gustan, voy a hacerlas bien, si va a haber un choque o la gente piensa que va a haber un choque, yo soy una persona bastante fuerte para asimilarlo y demostrar, o no me importa la opinión de la gente. ¿Crees que esto le resta a tu condición de médico, de, mira, o sea, ser un artista urbano? Realmente, ¿no? Realmente sí le resta. Y hay que separarlas. Por eso yo digo que son facetas, son cualidades, y no puedes buscar mezclarlas. O sea, es un rol. O sea, tú puedes ser esposa, tú puedes ser mamá, tú puedes ser amante, ojo, amante de tu marido, pero pero ves que la respuesta normal es separarla. Pero a veces tú puedes, esa misma persona tiene que ser todas, tienes que tener todas esas facetas, igual es uno. Dicen que de médico, cantante, escritor y loco, todos los hombres tienen un poco. Lo único es que yo lo saqué un poquito más allá de así. Y sí, había muchos pacientes que le chocaba inclusive la idea. Es que Simón, tú empezaste cuando el boom de tus primeros temas, te pintaste el pelo, cambiaste el modo de vestirte. Eso sí. Ya el doctor Simón Loaiza, que siempre estaba con un saco, volé la barra, de hecho. Pero fueron recomendaciones de manejadores o. Lo que pasa es que el género urbano, vamos a desglosártelo todo poquito a poquito para que me puedan entender porque se van a perder.
¿Qué es lo primero que pasa? Si tú cantas ópera, de repente yo me puedo mantener con mi traje, con mi corbata a cantar ópera. Ojalá yo pudiera cantar ópera como hace mi primo Reinaldo Droz, que es tenor lírico. Y puede cantar ópera y se pone su traje y tiene un vozarrón gigantesco. Él mismo me dijo, hermano. Y después me dice, mi hermano, nosotros nos criamos juntos y él está triunfando en Viena. Dicen que es el próximo Pavarotti. Y me dice, hermano, tienes que meterle, ya te metiste ahí, tienes que darle de frente, porque si no va a quedar como una excentricidad más. Entonces, trata de hacer un buen tema, trata de darle una buena promoción, trata de calar en el género, porque si no vas a pasar sin pena ni gloria. Fue tanto nada para morir en la orilla. Y bueno, yo le tomé el consejo, agarré, me busqué un manager, el manager me dijo, chamo, ve, le estás cantando a los chamos, los chamos para escucharte tienen que identificarte. Entonces, tienes que vestirte distinto. O sea, tú te invitan, por ejemplo, que me ha pasado, te invitan para el Tacarigua de Oro Internacional o te invitan para X, el Miss Venezuela. Entonces yo voy a cantar un reggaetón con una... De repente Pitbull sí lo hacía. De repente Pitbull lo logró hacer. Pero él tenía otras capacidades. Yo soy un paracaidista, estoy entrando viejo a la música, ¿entiendes? Y no tengo una carrera como tal desde pequeño. Entonces, oye, era más fácil entrar de esa manera. Oye, mira, vístete así, haz esto, vamos a hacer un video, tenemos que hacerlo así, tenemos que hacer esta cosa así. Y simplemente me dejé llevar. Y vale lo que tú dices. O sea, yo hago las cosas que yo quiero para dejar un legado, para... Es preferible que intentar algo y que se rían de mí a que, ajá, y si yo hubiese hecho tal cosa... Me gustó eso que dijiste de hazlo y no dejes de hacerlo, porque se va a ver como una excentricidad más. O sea, si hubiese dejado de hacerlo y te pones a ser deportista ahorita, van a decir, ese es un loco, ese no encuentra qué hacer. Está inventando ahí, no tiene tiempo para... No encuentra qué palo orcas. Entonces tú sigues con la música, si te gusta algo más, suponemos que lo vas a seguir haciendo. Escuta, ve. La música te libera. La música no es solamente que tú te parates a cantar y tú estás afinado. Es todo, es la letra, es la composición, es que suene bonito. De repente a ti no te gusta. Y es válido porque tu oído está más, tú eres DJ, estás más educado. Pero la gente, uno le da la oportunidad a cualquiera que diga, oye, si me gusta, no me gusta, esto se puede mejorar, esto no se puede mejorar. Yo lo hubiese hecho de esta forma, yo lo hubiese hecho más simple. Pero me estás dando el beneficio de la duda. Es mejor eso a que no lo intenté, pasé sin pena ni gloria. Oye, mira, nada. Yo tengo muchos temas. Yo tengo ahorita 10 temas y lo he ido saltando poquito a poquito. Y todo el tiempo estamos tratando de hacer más temas. ¿Cuántos conocemos de esos temas? Creo que han rodado 4. Rodado más o menos 4. 4 temas. Sin embargo, ¿qué género son? 10. El último es merengue. Uno solo que lo tengo como merengue electrónico, merenguetón, pero casi todos los demás son urbanos. Lo que pasa es que el reggaetón es el nuevo pop. El reggaetón tiene parámetros musicales muy peculiares. Todo tiene que caer en 4 tiempos. Entonces las palabras tienen que ser contraídas para que puedan entrar en los tiempos, para que no suenen tan abruptas, porque si no caen rack, entonces es otra cosa. Claro, hablemos ahora de eso, de música a nivel de conocimiento. Ejemplo, yo escuchando algunas entrevistas de reggaetoneros y eso, algunos que trabajan mucho la música a manera de comercial. Utilizan la computadora para algunos acordes, bueno, claro. Y ellos alegan que no son cantantes, que ellos son raperos, porque sus temas, ellos los cantan, pero son lo que llaman maleanteo, chanteo, esas cosas, no son temas melódicos como tal. Hay los cantantes también que sí son músicos, son cantantes y hacen el reggaetón, por decirlo así, lírico. Es como escuchar a Luis Fonsi haciendo un reggaetón, o a personas que tienen la voz para hacer un reggaetón. Simón Loaiza, ¿dónde está? ¿Entre el rapero o entre el músico que hace más letra, más contenido y no de y más lírica? De hecho, me va muy mal con los chanteos, que es lo que tú dices, que es lo rapeado. Y mira, todo es arte. Lo que pasa es que tienes que empezar a verlo como arte. Lo que pasa es que, obviamente, entre mi arte y tu arte, yo prefiero mi arte. La cosa es esa, pues, que de repente a ti no te gusta, pero es un género y hay gente que sí le gusta muchísimo. Yo soy un poco más lírico, yo trato de que sea como que un reggaetón más romántico. ¿Qué me gustaría a mí hacer? Balada.
¿Qué me gustaría a mí? Pero ¿por qué uno entra con reggaetón? Que es lo que te iba a decir, que el reggaetón es el nuevo pop. Básicamente es la música popular de ahorita. Correcto. Y es a la que le dan entrada a la radio. Entonces, si yo voy con un tema balada a la radio, muy largo, muy lento, no me lo van a poner. Voy a tener que pagar mucha plata en payola, voy a tener que bajarme la mula, como dice uno en cristiano, para que me puedan sonar. Entonces, si yo voy con un tema más comercial, entre comillas, va a ser más fácil que lo ponga. Sí, va a ser más fácil que tú lo pongas en la discoteca, va a ser más fácil que te lo ponga un DJ, va a ser más fácil que cale, pues. Entonces uno a veces se deja llevar por el ritmo. Sí, es verdad que la tecnología te ayuda muchísimo, hay muchos afinadores electrónicos. El autotune, lo que pasa es que esta gente, y tú puedes, lo que pasa es que también te lo decía, tú puedes escuchar a Anuel en vivo y vas a ver que va a desafinar un millón de veces, pero es Anuel. O sea, tiene una maquinaria que lo mueve y lo que ponga pega. Vas a encontrar a este otro muchachito, a Maluma, que también te va a desafinar en vivo. ¿Pero qué? Inclusive, es Anuel que dice en una entrevista, es que yo no soy cantante, yo lo que soy es rapero, porque el autotune de Anuel es demasiado ya, es algo que parece... Él canta, un robot. Él canta pegado del micrófono para poder hacerle el registro, que eso es un error, porque el micrófono más bien tiene que captar los sonidos y tienes que tener una distancia para que pueda captar bien los sonidos. Él los canta súper pegado a todo el volumen, autotune a todo lo que marca, porque el autotune es un afinador electrónico, te va afinando al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que yo se lo pedía a mi productor que me quitara el autotune, pero entonces si me quita el autotune no estoy en el género. Correcto. Para que suene reggaetón necesitas ese toquito del autotune. Poco o mucho. Hay gente como Arcángel, por ejemplo, que tiene el autotune metido en la garganta porque canta como si tuviese el autotune. Pero es variable porque si tú defines que quieres hacer, te vas por balada, quieres hacer un pop, pero el pop tiene la base de reggaetón. Ejemplo, mira, reggaetones de Carlos Vives, de Luis Fonsi, lo que pasa es que acompañados de otros. Me atajaste muy rápido. Yo no tengo el pulmón que tiene Carlos Vives, yo no tengo el pulmón que tiene Carlos Baute, porque ahora sí voy a la parte de la explicación de por qué el reggaetón, porque el reggaetón lo sacamos todo de aquí. Claro. En el reggaetón están todos los instrumentos aquí. Si yo me meto en balada, tengo que buscar el guitarrista, tengo que buscar el baterista, tengo que buscar todos los arreglos y todos los acordes que te los hagan en vivo. ¿Pero qué tanto, Simón? Tú tocas guitarra, ¿no? Tú no puedes estar como José Feliciano nuevo. No, de hecho, todos los reggaetones míos tienen instrumentos en vivo. Pocos, pero tienen en vivo. Y los hace Freddy Milano, que es mi productor, que es guitarrista profesional de la banda Rubén, y él hace esos arreglos. Y es músico y hace los teclados y hace muchas cosas. Pero el género de reggaetón todito lo pudieras hacer con una computadora, por eso sale más barato. ¿Cuál es el tema que ha tenido más fuerza de los que has lanzado, de los cuatro que has lanzado? Lo que pasa es que la cosa está entre Tu Mirada y este último que saqué con DJ Pana, que se llama Ben. Este es porque está muy nuevo. Lo que pasa es que este es un old dance que le metí plata. O sea, este tema yo lo inscribí en cuatro carteleras musicales, lo inscribí en 950, en Monitorlo, en Récord, y le... Vamos a hablar de ese tema, Simón. Dicen por allí que DJ Pana estaba triste porque Melody no le paró. Yo no te voy a grabar más contigo, ¿vale? Y él dijo, Simón, vente, mi pana, vamos a darle. Melody. Y grabaron ese tema. No, ¿Qué tal? Es bueno el tema. Sí, no, él tiene muy, muy buen contacto con Melody todavía. Y qué bella está Melody, ¿vale? Sí, está bellísima. Está demasiado rica. Bellísima. Saludos, Melody. Hola, Melody. No, ve, yo lo conozco él hace muchos años. De hecho, yo tengo un tema que se llama Arranca, que a las primeras décadas que lo hice con Raciel, el que puso a cantar Diosa Canales, por cierto, que le hace temas a la melodía. Ahorita está en Miami, estuve en Uruguay, ahorita está en Miami trabajando Raciel. Hice un tema con ellos. Pero ese fue una aventura. Yo me fui para Caracas, llegué, busqué a DJ Pana, nos metimos en el estudio, alquilamos el estudio por un día. DJ Pana le dio diarrea ese día, no pudo grabar, tuvo que salir un amigo a llevarlo a la clínica y yo me tuve que quedar con el productor solo con ese día que tenía, porque tuve vuelo para ese día para grabar para regresarme el otro día. Imagínate. O sea, todo fue muy, muy, muy chocado, muy chocado, muy chocado. Después el chamo se le complicaron las cuestiones. El productor se tenía que ir del país, me entregó el tema, la primera toma solamente con lo mío. Y entonces, bueno, el mismo director hizo los coros, hizo los feelings y esa cuestión. Y ahí sale Arranca, que es el de Loca. Y entonces, bueno, se quedó el tema ahí, ustedes lo escuchan, lo buscan en YouTube y todo, y ustedes ven que en la pauta dice Raciel, DJ Pana, porque ese tema iba a ser con DJ Pana. Entonces teníamos esa cosa pendiente.
yo quería hacer un merengue, porque dicen que la voz mía es merengosa. Y entonces, bueno, ¿quién más que DJ Pana, que es una referencia en el merengue nacional? Y el chamo, como te digo, súper humilde, me dijo, Simón, cuenta conmigo. Yo le mandé la pista, que a mí no me gustaba, me dijo, esta pista está buenísima. A mí no me gustaba la pista porque la pista suena como aeróbic. Y el productor Milano, Freddy Milano, me dice que esa es la idea, que la idea es que suene como aeróbic, porque entonces ese sonido hace que tú te pares, te buscas energía, vamos a bailar, vamos a brincar. Y así nació. Hicieron un video y todo, lo vamos a escuchar al final del programa. Nosotros hicimos un video, me gustó la propuesta de él porque J Balvin lo estaba haciendo, Nicky Jam lo estaba haciendo. Obviamente Nicky Jam se lo hizo Disney y dejó pegada una plata gigantesca para hacer esas animaciones. Nosotros lo hicimos así con pantallas verdes, con aplicaciones de teléfono, y el papá de DJ Pana tiene una productora, él se llama Oscar Rivas, ha hecho películas y todo, y entonces él terminó haciendo todos los detalles del tema y haciendo la mezcla y el máster, y quedó un video bastante interesante donde nosotros, bueno, básicamente yo soy el chaperón, yo estoy como la lamparita del video. Tú eres el que maneja la moto. Sí, ni siquiera el que maneja la moto, el que le toma foto a ellos. Porque la historia básicamente se basa de que él está con la novia. ¿Y es la novia en realidad? Esa es la novia. Cuando empieza la llamada. La novia dijo, yo tengo que salir en el video. Karina no te dijo, yo tengo que salir en ese Karina video. Karina se puso celosa. Entonces que Karina iba a ser la protagonista de otro video, pero eso lo diferimos por mil cosas. Ustedes nos están viendo cabina virtual, y la mayoría de los que nos están viendo en cabina virtual son gente de aquí de Venezuela, de Maturín. Claro, hay mucha gente que nos ve afuera, que nos sigue a Nino, me sigue a mí, uno pone el post y nos ven. Pero usted sabe que la realidad del país es muy complicada. Tu mirada se proyectó mucho porque yo le metí mucha payola, es verdad. Pero que después vino los problemas de la luz. Se cayó la luz en todo el país. Entonces tú dices, ¿para qué tú vas a hacer promoción en Venezuela? Sí, mientras en Maturín hay luz, en Caracas no hay luz. Mientras en Caracas hay luz, en Maracaibo no hay luz. ¿Qué es payola, Simón, para los que no saben? Es invertir en el... Vamos a decirlo bonito. Pues es invertir en el tema para que darle promoción. Para que el promotor vaya y lo meta en las carteleras musicales, lo meta en las emisoras de radio y hacerle un seguimiento al tema para ver si está sonando realmente en la radio. Oye, vale, fuerte. Pero supiera, Simón, que nosotros, bueno, hay un sistema ya muy avanzado de este tipo de cosas. Lo que pasa es que hay artistas que han llegado al punto, al estudio de, tal vez a veces las radios, bueno, claro, las radios sectorizadas, pero hay estilos musicales que de por sí se pegan en internet. Ah, bueno, también. Entonces se ha creado un sistema de por decirlo así, organizado de una red de DJs que, mira, yo he recibido plata hasta de sí, de grandes para que te suene. Noriel, claro, Manuel, claro. Claro, con los representantes. Empresas que dicen, mira, reúne 20 DJs, a cada DJ le vamos a pagar $40 mensual, pero queremos que lancen un video, que lancen la etiqueta, que lancen no sé qué. Se están quedando mucho en eso. Entonces, eso los ha ayudado, porque si no, no invirtieron. Sí, de hecho, DJ Pana me decía, el tema hay que atacarlo con los DJs. O sea, llévate con un pendrive y regálenle un pendrive a cada uno de los DJs de aquí para que lo suene. Y Simón, vamos con una sección más de nuestro programa. ¿Qué dice el público? Son preguntas seleccionadas de gente que ha querido preguntarte cosas. Y vamos a ver qué tengo por aquí. Una chica, una amiga locutora. Quiero hacerte una pregunta, Simón. Vamos a ver qué dice esta niña. Oli, buenas noches. Hola a todos. Bueno, sí, yo tengo una pregunta para el doctor Simón Loaiza. Para nadie es un secreto la situación país que vivimos todos los venezolanos. Y sumado a eso, la situación pandemia que tenemos en el mundo, ¿no? Bien es cierto todo esto de la situación del COVID. Pero como dice el dicho, los peores tiempos son los que sacan los mejores guerreros. Yo quisiera preguntarle, ¿qué ha sido lo mejor que le ha enseñado el COVID-19? Bien sabemos que el COVID nos obliga a estar en casa, nos obliga a ser más racionales, a estar menos tiempos en el trabajo. Entonces quisiera saber, ¿qué fue la enseñanza que dejó el COVID-19 sobre Simón Loaiza? Que está dejando, porque no ha terminado. Mira, yo tengo mucha impotencia con lo que está pasando en el país y de los males modelos que estamos
tomando. Deberíamos tomar más bien lo mejor de todos los países que se han recuperado y implementarlo de una vez por todas y no engañar a la sociedad, no engañar al público, no decir que vamos a cerrar la gasolinera porque el COVID se contagia en la gasolinera. O sea, enfrentar y que los políticos dejen, terminen de quitar la careta y sean más francos con nosotros que estamos aquí a pie, y eso le va a dar más credibilidad, y háganlo por sus nietos y por el futuro, y porque que un día esto cambie, ustedes tengan la conciencia limpia y les quede todo tranquilo, pues, y mantengan cuentas claras y dejen de estar engañando a la sociedad. A mí el COVID me ha enseñado muchas cosas. Lo primero que nos ha enseñado a todos es que para morirse lo único que uno necesita es estar vivo. Y que yo particularmente pienso que a veces, y voy a sonar un poquito petulante, pero a veces sí creo en una lista celestial, y si tú no estás en esa lista, bueno, ni que sea tu día, pues, ni que te caiga el COVID, porque lo hemos visto. Hay personas que, claro, uno tiene muchos factores de riesgo, hay personas que tienen que cuidarse más. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Los ancianos deben cuidarse mucho más, tienen que estar menos expuestos. Pero lo que sí nos ha dejado esto es que lo más importante es la salud. ¿Por qué? Porque se ha muerto mucha gente con mucho dinero y no han podido salvarse con todo el dinero del mundo. Entonces, cuando te dicen, mira, te mando muchas bendiciones realmente en salud, la gente, nada, ¿qué salud? Y realmente, la verdad es que la salud es lo primordial y tiempo de calidad. Hemos aprovechado este tiempo para estar con nuestra familia. Vamos con otra persona, la amiga Jenny, estuvo por aquí. Hola Simón, me gustaría preguntarte, ¿cómo hace una persona como tú para llevar a cabo tantas facetas profesionales y lograr el éxito en cada una de ellas? Oye Simón, solo está, lo habíamos conversado. Gracias, un pana dice que yo tengo más puesto que un autobús. Es que en lo que tú te programes, en lo que tú te proyectes, tú tienes que ser el mejor en eso, porque si no, ¿para qué lo vas a hacer? Mi hermano, el problema de la sociedad venezolana no es el gobierno en sí, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos guisar, transear. Si vemos el problema de la gasolina, entonces, ¿cómo aprovecha el problema de la gasolina la gente? No, voy a bachaquear la gasolina. En vez de que tú estás viendo que hay gente en gasolina, oye, véndele café, véndele juguito en la cola, véndele cosas. ¿Qué es más fácil? Vender los puestos de la gasolina. Entonces, si a ti, todos tuvimos las mismas oportunidades, hermano. Aquí la educación es pública. Si tú no quisiste estudiar, porque tú no quisiste estudiar. Ok, pero si te tocó ser barrendero, ser el mejor barrendero, mantén tu trabajo limpio, haz todo impecable. Si nosotros pensáramos así, fuéramos un país del primer mundo. Si el cocinero pensara en ser el mejor cocinero, si el barrendero pensara en ser el mejor barrendero, Venezuela fuera ya una potencia. Entonces yo lo hago así. Cuando trato de meterme en la música, trato de ser bueno. Cuando estoy en la medicina, trato de ser buena. Cuando escribo, ojo, yo no nací aprendido, como les digo, detrás de esto hay editores, redactores. Entonces, oye, claro, es verdad, yo me meto en Amazon y entonces Amazon yo puedo publicar cualquier cosa. No, o sea, tengo que empaparme del conocimiento. Si no tengo el conocimiento, tengo que contratar a un editor que edite el libro. Yo le doy la cruda, él lo revisa. Inclusive tengo a veces que contratar, ¿cómo se llama? No al editor, al otro que se encarga de buscar el sentido, porque hay palabras que uno puede repetir, puedes redundar, puedes mil cosas. Entonces él que tiene que hacer es revisarte toda la ortografía y revisarte la forma del libro como tal. Y esa es la cosa, pues la piedra angular. Lo primero es tratar de uno ser el mejor y segundo buscar ayuda. O sea, Simón, y de todos ves una ganancia porque es trabajo bien hecho. Por ejemplo, de este libro que escribiste, ¿es el primer tomo o ya llevas varios? Tengo dos, de hecho, tengo tres libros escritos, tengo dos publicados, y este, que es La ciencia detrás de un hilo, que es el manual de dermosustentación, es la segunda edición. Acabo de reeditarlo ahorita empezando el año, antes de toda la situación pandemia, específicamente en enero, y está en las plataformas digitales como Amazon, como la de Apple. También está el libro a la venta y se puede, en el iTunes, y se puede adquirir. Y siempre, como les digo, estoy en revisión. Hay que invertir, uno tiene que invertir. Grandes economistas dicen que si quiebran y vuelven a empezar de cero, agarran un producto, que el producto les cueste, por ejemplo, $1 y tienen $100, lo demás lo meten en publicidad, en mercadeo, para dar a conocer el producto y para hacer un mejor producto. Entonces, lo mismo pasa con el libro. Yo pagué editor, escritor, redactor y no sé qué, y
le dimos un valor del libro y ya hemos recuperado eso 1,000,000 de veces, pero estoy ofreciendo un producto de calidad. Lo que no te ha producido todavía entonces es la música. No. Te ha generado una inversión. Una inversión, pero es que es como un residual. Es tú. Yo quiero hacer esto. Porque claro, quiero hacer. Es como un escultor. Es un legado. Es un legado. Básicamente muchas de las cosas que yo hago son inspiradas en mis hijos. Es algo, por si a mí me llega a pasar algo, quién fue papá, qué hizo papá. O sea, por ejemplo, papá tuvo música, escúchala, ahí está, papá escribió un libro, ve la reacción de tu papá y es una conexión, eso lo hizo mi abuelo conmigo, yo heredé muchos libros, como les dije, al principio de la entrevista me crió mi abuelo y mis dos abuelos ya se murieron, pero ellos dejaron mucho. Yo voy feliz cuando me agarra una persona en la calle y me dice, tú eres el nieto de fulano de tal, él me ayudó y me abrazan y me besan y fue una gran persona. Yo no trato de eso, de ayudar a mucha gente, lo que pasa es que, concha, Lenín, ahorita todo el mundo tiene un par de zapatos, entonces a veces la gente me pide, regálame un par de zapatos, pero ¿cómo te voy a regalar el par de zapatos que yo estoy usando? ¿Entiendes? Y a veces uno piensa que de verdad la gente está mejor posicionada, pero oye, la sociedad venezolana nos ha dado duro y uno ha tenido que mantenerse en el tiempo, reinventarse, y ya cuando tienes familia que mantener y tal, es complicado. A mí mucha gente me pide ayuda y a la medida de lo posible yo los ayudo. Pero quisiera hacer o materializar de una u otra vez, de alguna manera, una fundación para ayudar más gente. Simón, ese cambio que tuviste en tu vida de ser, como te dije, el médico, el doctor, ahora el músico. Crisis de los 40. El músico, la persona que sale en la televisión, ¿no ha influido en tu vida en el sentido de que por lo menos, mujer, mira, más celos, crear más... Más fatal, inestabilidad. Es fatal. Sí. Karina pelea conmigo tomando agua. Es que no entiende. A veces los pacientes te escriben a veces cosas X. En vez de decirte doctor, no sé qué. Ay, mi amor, tal cosa, con cariño, así. Y ella, bueno, ¿y no es que es tu paciente? Pero no, pero ¿cómo hace uno? Si soy el doctor, mi amor, tú no entiendes. Sí, yo casi que yo le digo, ay, mira, ve, hay muchas pacientes que me llaman. Claro. Mi amor, no, mentira, o sea, pero sí, de verdad que sí, de verdad que sí. En la parte musical, a veces cuando saben que uno está haciendo el video, empiezan a escribirte para ser la protagonista del video, empiezan a mandarte fotos en traje de baño y esa cuestión. A veces las mismas mujeres quieren, oye, mira, tengo un cauchito aquí, y entonces te mandan la foto, y mi esposa se horroriza, pues, pero. Simón, y mira, necesito hacer un rejuvenecimiento vaginal. También pasa. Entonces, oye, de repente... Es difícil ser Karina. Claro, ¿sabes? Ella dice, no vale, lo que pasa es que te están sacando cuadros. Lo que pasa es que también la gente no quiere pagar la consulta. Hay una política, ¿verdad? Entonces consultan vía internet o online. No quieren pagar la consulta. Y entonces te mandan la foto y tú le dices a un aproximado, bueno, o sea, hay que hacerte esto, esto y esto. Y bueno, y a veces dicen si sí o si no y tal. Pero es así, pues, es la realidad de uno, el profesional. Lo que pasa es que es difícil, porque cuando tú eres ginecólogo, no van las mujeres, mira, ve, tengo esto aquí, revísame. Pero a veces con uno sí. Simón, ¿qué es lo más buscado ahorita en la estética femenina y en la masculina? Parece mentira, pero en la masculina están buscándose ahorita los hombres quitarse las arrugas. La toxina botulínica, que anteriormente no era tan popular en hombres, está ganando un rey. Eso es lo que llaman el Botox. El Botox es una marca, pero sí, es válido. Okay. Es por lo que más lo asocian, porque es la marca más conocida, pues. Ahora, las mujeres, como los altos costos de la rinoplastia, de la cirugía de nariz, están súper costosa. Nosotros tenemos una alternativa no quirúrgica, que es la rinomodelación, que es a través de ciertas sustancias como el ácido hialurónico, moldear la nariz para hacerla más estilizada. Y eso se está vendiendo ahorita muchísimo. Y parece mentira, y hago un llamado a la conciencia a las mamás, y tú me dirás por qué, porque yo trabajo con mi papá al frente, de frente con frente, yo tengo el consultorio aquí y mi papá lo tiene al frente. Y salen o llegan y les dice la enfermera una vacuna, por ponerles un número. Papá es pediatra. Sí, por ponerles un número, $50 y lo ven caro. Entonces vienen conmigo y se hacen el voto por $100. Entonces, mamá, tenemos que tener conciencia, o sea, cuiden a sus niños, inviertan en vacunas. Esto es increíble. Es increíble. ¿Cómo ves a Simón Loaiza en 5 años? Vamos a ponerlo corto, 5 años. Más viejito. Si el coronavirus nos permite llegar hasta allá y todas las cuestiones. Mira,
Yo me quiero internacionalizar. No quiero decir que me quiero internacionalizar. Yo ¿a nivel musical o en general? En general, en general. He buscado promoción musical en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos. En la parte médica metí, la porque yo tengo nacionalidad española también, metí todos mis papeles en eso España. Eso te iba a preguntar, Simón. ¿Qué ha atado a Simón Loaiza a Venezuela? ¿Cuál es ese pensamiento que tiene Simón que mis está hijos, aquí todavía? ¿Tus hijos? Mis hijos, mi familia. Lo que pasa es que yo soy divorciado, tengo un hijo de mi primer matrimonio, y si me mudo a otro país, ¿cuándo voy a ver a ese muchacho? Si a veces a verlo ahorita aquí por ser papás divorciados a veces es difícil. Oye, Simón, hemos culminado la entrevista. Fondo, fondo. Un mensaje para los que están viendo, y déjanos con tu video, con el nuevo video con DJ Pana. Seguro, con Ben. De verdad, los que nos están viendo acá, de una u otra manera, es porque, bueno, siguen en las redes de Cabina Virtual, nos siguen a Nino y a mí, nos respetan, nos quieren. Y el que nos está viendo, que es nuevo, yo lo que les dejo es que traten de poner, suena rebuscado, pero su granito de arena. Y lo otro que me interesa es que en su metro cuadrado, o sea, en lo que ustedes tengan, en lo que ustedes hagan, traten de hacer el bien, porque mientras más personas tú ayudes, más exitoso será. Vamos con el video.